Un saludo, con absoluto respeto, profundo amor. Vamos al teatro a ver a los fifís. Los fifís siempre han existido, están en todas partes. Yo soy fifí, no sé si tú seas fifí. Los fifís hemos tratado de respetar y de vivir en una sociedad. Con poses, máscaras, ocultando cosas, las familias fifís son tremendas. Tienen muchas cosas que esconder y ante los ojos de los demás, son que están muy bien, no hay ningún problema y forman matrimonios perfectos, noviazgos y se retratan en sociales. Ah, yo no llego a tanto porque no me alcanza el dinero para pagar ninguna crónica, ningún periódico de estos de moda y salir allí en el Reforma y presumir la ropa, los viajes. Pues no, no llego a tanto. Soy fifí a medias. Fui a ver una obra de teatro titulada El inspector llama a la puerta. En este mundo todos tenemos que compartir. Y si no queda. Está en el Helénico. Se la recomiendo muchísimo. Porque es sobre fifís. Sí, fifís del siglo XIX. Y pueden ser también del siglo XX y de la época actual. Lo que ocurre en esa obra es importantísimo. Es un suspenso. Hay misterio. Hay intriga. Se celebra la petición de mano de la hija de un fifí. Le van a dar el anillo un guapo galán. La fiesta va muy bien, los brindis, la familia, el hermano medio raro que oculta algo, la sirvienta que escucha por todas partes, la madre que siempre se ve muy impositiva, pero que pone otra máscara ante la sociedad. Ella no domina, uy, ella es tranquila. Es madre dragona, de esas que devoran a los hijos y los hacen como quieren. Llama a la puerta un inspector. Trae un problema. Una mujer se suicidó. Esa mujer era empleada del mero mero de los fifís. Y empieza la investigación. ¿Qué van a hacer? Todos los personajes están relacionados con esa mujer en diferentes momentos y hasta con diferentes nombres, pero se dice que es la misma mujer. Una gran cantidad de un fuerte desinfectante. Son tres actos, no están aburridos, no hay intermedio, tan solo se cierra la cortina. Y continuamos. El teatro clásico así fue de tres actos, muy bien logrados, dirigidos, la ambientación totalmente de la época, el vestuario precioso, los peinados, me impresionan los peinados, tanto de las chicas como de los galanes, perfectos. Hay una maestra del peinado detrás de todo esto. El inspector llama a la puerta, ¡tim! Y toca la puerta. Y viene a enfrentar a cada uno de los habitantes de esa casa, de ese hogar, de esa familia que guarda secretos y que empiezan a salir conforme los va abordando y empiezan a sacar más y más y sorpresas. No voy a contar, no voy a contar. Mi intención es que vayan a verla, que va a estar hasta el 17 de diciembre y que está buenísima, que se parece mucho a la vida de tuya, la mía o quizá la de tu mamá, a la de tu hermana.
tu hermana que se iba a casar y que siempre no se casó porque le descubrieron al novio que tenía una novia que se mató por él. Bueno, una de cosas, las familias que guardarán siempre los secretos, que guardan la tradición y que hacen todo por guardar el secreto. Que verla. Mira, desde el principio te atrapa. No te duermes, ¿ah? Porque hay unas horas que empiezas a dormirte y dices, ya me voy yo de aquí. No te duermes, garantizado, que te empieza a atrapar la historia. El inspector que llega y que le descubre una cosa al papá, al padre de familia, otro al prometido, delante de la novia y a la novia también, que tuvo que ver con esa mujer en un almacén, y la madre que se hace pentonta, como muchas mamás, y el hermano que guarda secretos y que enfrenta a la madre, y que la madre tiene la defensa de que yo soy la madre, hijito mío, yo te quiero mucho. Y el inspector que atormenta y atormenta con una y otra pregunta. El misterio se va apoderando tanto de los personajes como de los espectadores, con un final sensacional. De repente nos vamos del siglo pasado a la época actual. Para decir, Fifís, ahí por donde quiera. Ya saben a quién pueden invitar, al señor del palacio, el que tanto puso de moda esta palabra Fifís, que sí existía la palabra desde la época de don Porfirio Díaz, así se les decía. Incluso hay una película de Marga López donde ella canta algo sobre los Fifís. Nosotros los Fifís, desnudados. Pero ¿qué nos importa? A la hora de la hora nos ponemos la máscara y vivimos lo que dicta una sociedad llena de hipocresías. Ustedes dirán, nos vamos a ver. Un inspector llama a la puerta y corre video.